Desde el 17 de marzo se comenzará con la construcción de muros de retención para atender los deslizamientos y fallas sobre la Ruta Nacional 332, específicamente entre San Gabriel y Santa Lucía en el distrito de La Amistad, en Pérez Celedón. Se trata de una obra por contratación de emergencia, ya que entre los días 21 al 24 de octubre de 2022, debido a las lluvias, se causaron fallas que agravaron la situación existente sobre la calzada en la ruta y el aumento de la socavación en los bordes del relleno y los muros de gaviones existentes en los dos costados de la ruta. Por lo tanto, se requiere hacer cierre total de la vía a partir de este viernes, motivado por las excavaciones requeridas para el desarrollo de las obras por diseño y por un periodo de 25 días. Para comunicarle a todo el distrito de La Amistad, a partir del viernes se va a hacer una intervención a la altura de entre San Gabriel y Santa Lucía. Ahí el año pasado en el invierno se había ido una parte de la carretera, de hecho en ese momento solo hay una vía, nada más, y desde el año pasado venimos coordinando con el CONAVI y por dicha ya nos adjudicaron presupuesto y se va a empezar a hacer la intervención a partir del viernes. El detalle y el problema grave que tenemos es que cierre total que se va a hacer de la ruta, esto debido a que no se puede intervenir de otra manera, porque eso es un relleno, entonces tienen que cogerlo desde la base, y no hay de dónde anclarse, entonces hay que cogerlo desde la base. Y ya hemos estado pues, explicándole a la población la situación. Se habilitará una pasarela peatonal para los usuarios que transiten a pie. Las rutas alternas que se encuentran aptas para vehículos 4x4 corresponden al camino hacia Pejivalle por Moctezuma. Aprovecho este medio para informarles de que va a ser cierre total y que hay vías alternas. ¿Cuáles son esas vías alternas? Una es siguiendo hacia Pejivalle, subiendo por donde llaman las parcelas, Moctezuma y San Antonio. Esa es la vía más larga. La segunda vía alterna que vamos a tener es puramente donde se va a intervenir, a mano derecha hay una desviación, una pequeña desviación, ahí se va a hacer una desviación como de unos 200 metros y va a salir más adelante. El problema es que hasta el momento esto va a ser en tierra. Lamentablemente con las lluvias, si esto sigue así vamos a tener bastantes problemas por el tema de lluvias. Estamos haciendo algún esfuerzo en la comunidad a ver si es posible que le pongamos lastre. Muchos dirán, bueno, ¿por qué el MOP no lo interviene? ¿Por qué la MUNI no interviene? Porque lamentablemente no es ruta ni nacional ni es ruta cantonal. O sea, para ir a San Antonio no hay vía alterna en este momento. O sea, las únicas son esas dos. La única es por Pejivalle, que sí es cantonal, una parte nacional y una parte cantonal. Y esta que vamos a hacer sería por una propiedad privada, a la cual ya tenemos los permisos de los dueños para hacerla, pero sería la comunidad quien va a aportar el material y va a hacer el trabajito. Esta obra tendrá una inversión de 106 millones de colones.